Muy buenos días queridos hermanos, tapendero basa árabe, que traducido del guaraní sería Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado. Para comenzar este culto de oración vamos a orar, así que les invito a todos que inclinen el rostro. Querido Dios, gracias por este día. Gracias Señor por permitirnos un sábado más adorarte y alabarte, Señor. Bendice a cada persona que está asistiendo a esta transmisión. Te pedimos una bendición especial sobre ellos y sus familias. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. A continuación veremos una parte especial interpretada por el cuarteto femenino del corazón, que es la doxología en guaraní. Feliz sábado para todos, que el Señor les bendiga. Es un placer para mí estar con ustedes en esta mañana. Quiero compartir con ustedes una pequeña lectura que se encuentra en Hechos 4:31 y nos dice, los discípulos de la iglesia del Nuevo Testamento sentían su necesidad de orar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hubo una relación directa entre las oraciones que ellos hacían, el derramamiento del Espíritu Santo y la proclamación poderosa de la palabra de Dios. Los discípulos no pedían simplemente una bendición para ellos, empezaron a entender la importancia de la oración intercesora. Y en eso es precisamente lo que quiero invitarte en esta mañana. Que nos olvidemos un poquito de nuestras necesidades, de esas cosas que nos aquejan y nos preocupan, y pensemos por un momento en las personas que están pereciendo sin Dios y sin esperanza en el mundo. Que meditemos en las personas que están en los hospitales, los que están contagiados, los que han perdido su trabajo, y que en esta mañana nos unamos como pueblo de Dios para elevar una plegaria por todas aquellas personas que necesitan hoy, en este momento, escuchar un mensaje de esperanza, porque son. Probablemente los últimos minutos de su vida. Así que te invito para que donde quiera te encuentres puedas elevar tu mente, tu corazón en oración y elevamos una plegaria a Dios por aquellas personas que necesitan urgentemente del perdón de sus pecados y del derramamiento del Espíritu Santo. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hermosa mañana de sábado te agradecemos por la vida, por la salud. Por el amor que nos das cada día y cada instante. Te damos gracias, Señor, por la constante presencia de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre, porque nunca nos dejas solos, siempre estás a nuestro lado. Y hoy, Padre, unidos como pueblo, venimos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Padre, queremos en este día olvidarnos de nosotros mismos y elevar una plegaria por los enfermos, los desamparados, las personas que. Que han perdido su trabajo, por aquellos, Señor, que mueren, que necesitan esperanza, que necesitan paz en su corazón. Gracias, Padre, porque estás atento a nuestras oraciones. En tu mano santa entregamos cada persona que sufre. Que entregamos en tu mano de amor los médicos, las enfermeras, las personas que trabajan en las tiendas, todos los que están expuestos, Señor, a esta enfermedad. Pedimos que tenga misericordia de nosotros y que pronto todo esto termine, Padre, para que tu pueblo pueda decir, este es nuestro Dios a quien hemos esperado y nos salvará. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Ayúdanos a hacer una bendición para alguien en este día. Te lo pedimos y lo suplicamos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Buenos días y feliz sábado. Voy a leer Josué 1, 6 a 9. Y la palabra de Dios, de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita, meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mandó que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios les bendiga. Un caluroso, feliz sábado tengan todos ustedes. En esta mañana tengo el placer de presentarles a nuestro orador de esta mañana, el pastor Eric Mendieta, con el tema titulado Esfuerzos Valerosos. Que el Señor te utilice en gran manera. Saludos y un feliz sábado para todos. Eh, qué bendición es poder estar nuevamente aquí eh, desde la Iglesia de la Universidad Adventista teniendo la oportunidad para compartir la palabra de Dios. Eh, les invito para una palabra de oración al prepararnos para estudiar su palabra. Oramos. Señor, queremos agradecer la bendición de la vida, la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, estudiar de ella. Y en tiempos tan difíciles y llenos de ansiedad y temor, descubrir, Señor, que tu promesa de compañía, tu promesa de asistencia y de victoria están presentes para tu pueblo y todo aquel que la demande, Señor. Así pues pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe y que podamos estudiar tu palabra. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En días recientes, eh, yo creo que bueno todos nosotros ya estamos hasta un poco enfermos de escuchar tantas noticias relacionadas con el coronavirus. Pero en medio de este ambiente que parece que es una lucha que no se acaba, donde muchos incluso anuncian la necesidad incluso de nuevo eh, eh, estar en una forma de lockdown y luego de empezar a abrir negocios y otras facilidades, vernos de nuevo en las terrible situación de volver a estar adentro. Muchos están anticipando eso. Y en medio de las preocupaciones que está dando esta nueva etapa del coronavirus, eh, la directora, la coordinadora de la respuesta del coronavirus de la Casa Blanca, la doctora Débora Birx, hizo un anuncio donde ella le pedía a los estadounidenses que asumieran responsabilidad personal para evitar esa propagación. Eh, si nosotros vemos la noticia, lo que vamos a descubrir es que eh, ciertamente eh, el gobierno, las instituciones públicas, incluso las instituciones privadas, tienen una obligación para responder ¿verdad? con todas las medidas posibles a su acceso para tratar de hacerle frente a esta, a esta pandemia, pero que estos recursos eh, públicos o institucionales no son suficientes si no son acompañados por la responsabilidad personal. El artículo donde se mencionaba estas expresiones de la doctora Birx eh, tenía como título dice el ethos de la responsabilidad personal le está fallando a América. El reto más grande que tenemos hoy día no solo tiene que ver con la responsabilidad del gobierno, con la responsabilidad de la industria privada e incluso la iglesia, sino con las responsabilidades personales que tenemos para tratar de hacerle frente a esta pandemia y tratar de controlarla, porque de cierta forma pareciera ser que luego de haberla tenido de cierta forma bajo cierto control, especialmente en América, nosotros ciertamente hemos perdido eh, el control que, que esperábamos tener y pareciera ser que nos estamos acercando a una nueva etapa mucho más eh, trágica que la primera que enfrentamos. Así que. Eh, el reto para sobrevivir, ¿verdad? Para superar con éxito los retos y obstáculos del presente, demanda esfuerzos personales que sean valerosos. Es, es tomar el valor para enfrentar esta situación y no solo esperar que el gobierno o las instituciones privadas o la iglesia asuman su responsabilidad, sino asumir nosotros una responsabilidad personal. Ahora, al pensar... En todas las amenazas que estamos enfrentando hoy día, no solo las amenazas de salud, sino las amenazas económicas y aún de salud mental, eh, es necesario admitir que tenemos miedo o ansiedad sobre las cosas que están pasando. Si somos bien honestos y, y vemos las noticias, que muchos incluso han recomendado que debiéramos de no ver tantas noticias, ¿verdad? porque la mayoría de ellas tienen un carácter muy negativo sobre lo que está pasando con la pandemia, aunque en esta semana por lo menos habían... Noticias positivas hablando respecto a la vacuna, que esperamos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, que puedan seguir, ¿verdad? Avanzando en este desarrollo y se pudiera lo más pronto posible, ¿verdad?, tener eh, alguna opción eh, funcional para hacerle frente a esta, a esta situación. Pero los retos van más allá de la salud, ¿verdad? Hay retos relacionados... Eh, con la economía, donde negocios están bajo la amenaza ¿verdad? de sufrir tremendas pérdidas o, o, de, o de romper sus negocios, el impacto que eso va a tener sobre muchos hogares, eh, especialmente en estos días se está hablando mucho acerca del volver a la escuela y los retos que eso representa. Y, y aun si no se volviera a la escuela, los retos que representa para la familia tratar de, de estar en estas nuevas dinámicas donde cada, cada hogar se ha convertido en una escuela y cada padre verdad aunque en cierto sentido somos maestros verdad en el hogar eh, no, no tenemos la capacidad de estar 24/7 verdad parece que nos hemos dado cuenta que solo el verano era demasiado a veces verdad donde los, los padres a veces querían que ya se terminara el verano y que volvieran a las clases esto ha sido el verano más largo de la historia para muchos padres y algunos ya no ya no pueden más con esto. Eh, especialistas de la conducta humana, especialmente en el área cognitiva, muchas veces ven la ansiedad como una respuesta al peligro percibido, ¿verdad? El peligro que se puede percibir, que está presente, y la creencia de que el individuo eh, siente que no tiene el control ni los recursos para hacerle frente a esta amenaza. Y por eso muchos hablan sobre el, 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 el creciente surgimiento también de una pandemia de salud. Mental, entre ellas especialmente problemas relacionados con la ansiedad. La ansiedad, ¿verdad?, que, que dice que ve un peligro que percibe como una amenaza y, no, y la persona no se siente en control o con los recursos necesarios para hacerle frente a esta amenaza. Y muchas veces esta amenaza no solo amenaza la vida misma, como sería el caso de la pandemia, ¿verdad? Está amenazando, en cierto sentido, el aspecto mismo de la vida, el aspecto biológico de la vida, sino que está afectando también de manera significativa el bienestar de la vida, ¿verdad? No solo amenaza nuestra vida, sino cómo la vida que tenemos la estamos llevando, la calidad de vida, ¿verdad? ¿Cuánta gente extrañará incluso? Vea que, que en estos días... Eh, haciendo planes para ir a la playa y pum, ya la playa está cerrada. O, sea, eh, o sea, no solo está el aspecto de que muchas cosas no se pueden hacer, sino el, el, el hecho de que no solo tu vida, sino el bienestar, el de tener algunos momentos de, de, de desahogo, de bienestar, de disfrutar incluso de la naturaleza, están privados. Algunos dicen que estas amenazas, ¿verdad? Estas amenazas que amenazan la vida y el bienestar pueden deberse... A ambientes inestables, ¿verdad? Ambientes donde nos movemos a una nueva situación. Y es decir, definitivamente el 2020 es una nueva situación, ¿verdad? Algo que tal vez no habíamos visto en, en 100 años, una nueva situación, donde en esta nueva situación no nos encontramos en completo control de lo que estamos haciendo, ¿verdad? De sentirnos completamente seguros de que estamos en control, ¿verdad? Porque aunque nos ponemos las mascarillas, nos lavamos las manos, no, no tenemos esta visión. Eh, microbiológica, verdad, de poder apreciar dónde está el virus. Así que no sabemos ni siquiera en qué momentos, aún tomando estas medidas, estamos siendo expuestos. No nos, nos sentimos en un ambiente completamente inestable, un ambiente fuera de control. Nos sentimos inseguros y en gran medida indefensos. Donde le pedimos a Dios simplemente que nos cuide, ¿verdad? Tomamos todas las medidas necesarias y rogamos que finalmente, con las personas que nos pongamos en contacto, con los ambientes en los cuales nos estemos moviendo, no estén eh, contaminados. Esperamos que eso sea así. Y esperamos, vea qué interesante, esperamos que la gente con la cual entramos en contacto y los ambientes con los cuales estemos en contacto hayan tomado la responsabilidad personal de cuidarse para saber que si nosotros estamos en esos ambientes, no estamos corriendo un riesgo. Así que necesitamos la colaboración de todos en ser responsables, ¿verdad? En el cuidado, pero a veces sentimos que, que estamos poniendo mucho en las manos de otras personas, ¿verdad? No, no, no tenemos el, la sensación de que estamos en un ambiente inestable, no estamos en completo control de él. Y otro reto que a veces puede producir la ansiedad. Es la amenaza que tiene estas nuevas situaciones a la autoestima. Es cómo vamos a desempeñarnos adecuadamente en estas situaciones. Cómo vamos a enfrentar nuestros trabajos hoy día. Cómo vamos a poder hacerlo bien. Vea, yo estoy en el área de la enseñanza y después de haber pasado casi un semestre eh, en la modalidad de distancia, si, si, si tú escuchas a los estudiantes que dicen que están frustrados, tú tienes que entrevistar a los profesores también. Es un modelo que ha significado un reto y una frustración a todas las personas que han estado envueltas en eso porque es una nueva forma de hacer las cosas en la cual nadie, ni los estudiantes ni los profesores, se sienten completamente preparados o con las condiciones y los recursos para hacer adecuadamente su trabajo y pueden sentir su imagen, ¿verdad? Esa, esa capacidad de competencia completamente amenazada. Entonces, vea, en medio de esta situación que enfrentamos, donde tenemos el reto de asumir responsabilidades personales para enfrentar los retos del presente, en medio de un ambiente inestable con amenazas a la autoestima, eh, debiéramos pensar en qué, qué la Biblia nos puede decir para tratar de ayudarnos con, con, cómo enfrentar esto. Y si nosotros vamos al libro de Josué, en el capítulo 1, nosotros vamos a descubrir que la experiencia de josué puede resultarnos valiosa para considerar qué aspectos de nuestra vida demandan esfuerzos valerosos hoy porque vea, al igual que nosotros josué en sus días está enfrentando está enfrentando retos increíbles eh, para el futuro eh, la ausencia eh, y la sabiduría y experiencia del liderazgo de moisés ya no está presente moisés el siervo de Jehová ha muerto. De todas las personas, la persona más capacitada, mejor entrenada, más cercana a Dios, que pudiera haber existido en ese momento y que sería, como uno diría, esencial para asegurar el éxito y el futuro de Israel, no está presente. Aparte de eso, Josué enfrenta el liderar una comunidad compuesta con personas con muchas actitudes, con costumbres que hacen el trabajo en armonía y la unidad difíciles, además de la inclinación que tienen de criticar a sus líderes. Es interesante, lloran por Moisés, ¿verdad? Porque Moisés murió, pero mientras estuvo vivo le hicieron la vida de cuadritos. Esta es el, la comunidad con la cual José tiene que trabajar ahora. También enfrenta retos externos significativos con posible impacto en su capacidad como líder. Enfrenta, enfrenta retos naturales, va a tener que cruzar el Jordán. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a pasar cerca de dos millones de personas, ¿verdad? algunos uno, dos millones de personas, exitosamente, inmediatamente a ser ubicado como líder? Está enfrentando grandes retos para probar su capacidad. Tiene retos administrativos de liderar esta nación y aparte los retos de la conquista. ¿Cómo tomar posesión de una tierra que no está vacía, sino que tiene habitantes que la consideran su hogar y que estén en la disposición de simplemente aceptar que este nuevo grupo de personas va a tomar posesión de esta tierra? Y finalmente, tremendos retos espirituales. ¿Podrá Josué contar con la ayuda de Dios? Como la que contó Moisés anteriormente. Déjenme decirle, retos increíbles del futuro. Y definitivamente, con todos estos retos, posibles posible sentimientos de incapacidad. Algunos hablan incluso de este eh, síndrome de impostor. ¿Será Josué capaz de estar donde está? ¿Habría tal vez mejor otra persona en su puesto? o estará realmente él con la capacidad y la experiencia para estar en ese lugar está también el peligro de la comparación cada vez que quisiera algo y qué habría hecho moisés en mi lugar la comparación entre josué y moisés iba a ser algo que josué iba a tener que experimentar todo el tiempo mientras hiciera algo. Cada vez que él se le ocurriera una idea, le dirían, bueno, pero Moisés no, no lo hubiera hecho así. Siempre iba a vivir por un buen tiempo bajo la sombra de Moisés. Así que eh, muchas razones para Josué estar lleno de temor y de inseguridad. Y por eso el, el libro de Josué... Eh, una de las primeras cosas que va a tratar va a ser en, en este aspecto, estos asuntos, va a hablar acerca de la transferencia de autoridad, ¿verdad? La transferencia de autoridad de eh, Moisés a Josué. Y el otro aspecto que va a hablar también importante es cómo se va a cumplir la promesa de Dios de adquirir la tierra. Y cómo esa promesa va a ser ahora hecha a través de la ejecución del liderazgo de Josué. Josué ahora va, va a ser el líder de la conquista, va a ser el administrador de Israel y va a ser la persona a cargo de la distribución de la tierra y decía John Maxwell, ¿verdad? Dice la mayoría de las personas define liderazgo como la capacidad de alcanzar una posición. Josué es ahora el líder de Israel. Él alcanzó esa posición, pero eh, dice John Maxwell, pero el liderazgo no es adquirir una posición, sino tener influencia sobre la gente. El liderazgo, dice John Maxwell, es la capacidad de conseguir seguidores. El liderazgo es influencia. Así que Josué ya adquirió el puesto. Él es ahora el líder de Israel. Pero Dios le va a ayudar a ser el líder de Israel y tener influencia sobre el pueblo de Israel. Así que Josué, el capítulo 1, versículo del 1 al 5, nos va a hablar de esta transición de liderazgo. Y rápidamente Dios le va a decir a Josué que la forma en que Dios va a mostrar que Él está con Él va a ser a través del reto de cruzar el río y entrar a la tierra prometida que Dios dice yo les doy a ustedes. Dios eh, ofrece retos increíbles a Josué porque le habla de la extensión de la tierra prometida y si usted trata un momentito de entenderla geográficamente, es un gran territorio. Dios le está diciendo... Todo esto es lo que yo les voy a dar a ustedes. Claro, la, la pregunta de, de Josué en, en este momento, me imagino cuando escuchó cuán larga o cuán extensa era la tierra prometida, no era tanto cuán grande era, sino es cómo la vamos a conseguir, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder conquistar todo este territorio? Sin embargo, y, y esto es lo maravilloso de la historia de Josué y es un mensaje importante para nosotros hoy, Dios no nos ofrece retos sin garantizarnos primero la promesa de éxito, compañía y apoyo. Y lo primero que Dios va a hacer con Josué es decirle que nadie podrá hacerle frente a él todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios le hace a Josué una asombrosa promesa de invencibilidad. Tú serás un triunfador. Todavía Josué no sabe cómo lo va a hacer, pero la promesa que Dios le está haciendo es que nadie podrá de forma definitiva vencer a Josué todos los días de su vida y como diría la escritura, hemos sido llamados a ser más que vencedores. Josué, a Josué se le promete que va a ser invencible. Pero esta invencibilidad de Josué no se deriva en la fuerza que tiene, o la fuerza que tiene Israel, tampoco se va a derivar de la tecnología militar que tienen, o de su astucia estratégica. Esta promesa de invencibilidad se va a deber a la presencia del Dios Todopoderoso con Josué. La presencia de Dios no solo va a hacer a Josué invencible, sino que la presencia de Dios también es prometida como algo irrevocable. Dios no se va a apartar de Josué, Dios lo va a acompañar y nunca lo va a abandonar. Así que los esfuerzos de, de Jehová por parte de Josué, de acuerdo a su promesa, van a ser vigorosos. Dios le va a dar, no solo va a estar con él, Dios va a estar presente para darle la victoria y su presencia va a ser constante. No te voy a dejar. Y no te voy a desamparar. Sin embargo, a José se le dice que tiene que hacer tres cosas él. Así que Dios va a hacer todo esto. Yo te voy a dar la victoria. No te voy a abandonar. No te voy a desamparar. Pero tú tienes que hacer tres cosas. Y es interesante porque Dios le hace a José un triple llamado a esforzarse y ser valiente. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 9. Y. Y vea qué interesante, especialistas del, del idioma hebreo, dice que especialmente esta expresión de ser fuerte y valiente puede ser lo que en la gramática se le conoce como una endiadis. Y pudiera ser una traducción de esfuérzate y ser valiente, pudiera ser traducido de esta manera, de acuerdo a Hubert, un especialista del libro de Josué. Y dice que Dios está invitando a Josué a ser inquebrant inquebrantablemente valiente. O obstinadamente valiente. Y déjame decirle, suena, suena bien, ¿verdad? Suena bien que Dios puede hacer de nosotros algo así. Alguien, alguien que, que pueda ser inquebrantablemente valiente o obstinadamente valiente. Esta expresión de ser fuerte y valiente es usada en otros lugares en la Biblia. Y es usada cuando reyes le piden a súbditos que realicen tareas específicas. Vemos a David encargándole a Salomón que construya el templo y le dice: esfuérzate y sé valiente. Ezequías también nombra oficiales militares para liderar la lucha contra los invasores asirios y le dice: esfuérzate y sé valiente. Ahora yo quisiera que tomara un momentito y, y pudiéramos analizar estos tres: esfuérzate y sé valiente. Y eh, muchos dicen que especialmente estos forman una estructura donde eh, del 6 al 9, ¿verdad? Donde vamos a ver estos tres esfuérzates y sé valiente. El más importante de ellos es el que se encuentra en el versículo 7 y 8. Claro, cuando veamos el texto mismo, vamos a descubrir por qué. Así que, tres esfuérzates. Y al primero, yo le he titulado Esfuerzo Valeroso Funcional. Así que el versículo 6 dice. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Así que este llamado de Josué a ser valiente y esforzado está orientado a los aspectos prácticos de las responsabilidades de Josué. Josué va a ser ahora no solo el comandante militar, va a ser también el administrador de Israel. Y déjeme decirle, son muchos sombreros para una cabeza. Y para poder hacer bien todas estas cosas, Josué más que nunca tiene que aprender a usar bien su tiempo y administrar las cosas que están bajo su cargo. Así que el primer esfuerzo que Dios le está pidiendo a Josué es un esfuerzo valeroso práctico. Josué, tú tienes que organizarte de tal forma. Que tú puedas hacer las cosas que ahora te tocan hacer. Tu vida se ha complicado aún más. Tu vida ya no es como antes que estaba Moisés. Ahora tú eres el jefe. Ahora tú tienes que tomar las medidas y las responsabilidades en tu vida que te permitan hacer todas estas cosas que tú tienes que hacer. Porque la gente no va a poder ir a preguntarle a Moisés. Te van a ir a preguntar. Te van a ir a preguntar a ti. Y tú tienes que estar listo para hacerle frente a estas situaciones. Así que eh, Josué necesita esforzarse y ser valiente, un esfuerzo valeroso en los aspectos funcionales. Y déme decirle: esto es uno de los retos más grandes que ha tenido la, la pandemia para muchos, que las personas se han convertido en los administradores de su propia vida, ¿verdad? Ya no están funcionando en estructuras que, que ejercen más presión sobre ellos de cómo ellos tienen que ser responsables. Ahora esa responsabilidad de funcionar adecuadamente y responsablemente ha recaído sobre quiénes. Ha recaído sobre ellos. Y déjeme decirle, muchos no son buenos administradores de ellos mismos. Y lo que esta situación demanda, esta nueva situación demanda de la pandemia, requiere, al igual que Josué, esfuerzos valerosos para ser productivos en esta vida de trabajo a distancia, ¿verdad? De mucho, donde tienes que tomar la responsabilidad de establecer sobre ti mismo rutinas que hagan de tu tiempo un tiempo productivo. Eh, un especialista del mundo de los negocios, Carl Newport, que es profesor asistente de de ciencia de computadoras en la universidad de georgetown, escribió un libro que, que bien es un bestseller en el ambiente de productividad que se llama deep work. él, él habla de esta teoría y dice que aquellas, aquellos profesionales que logran alcanzar este tipo de trabajo profundo son las personas que pueden generar o, o, o atribuir nuevo valor a, la, a, a cualquier negocio o a la vida. y son las personas que realmente logran eh, Ejecutar acciones valiosas para el negocio y para la vida. Pero, ¿cuáles son las cualidades de este trabajo profundo? Y él dice que las cualidades de este trabajo profundo, eh, una de ellas son eh, el poder hacer cosas, hacer single tasking instead of multitasking, ¿verdad? Porque hoy día nosotros, y déme decirle de paso, multitasking es una fantasía. En los estudios de, de productividad lo que se ha probado es que es una fantasía que todos hacemos de que podemos hacer multitasking cuando realmente el multitasking no es el sistema de trabajo más productivo. Lo que pasa es que es más entretenido, ¿verdad? Porque podemos estar haciendo trabajo y podemos estar eh, haciendo otras cosas. Pero los que han descubierto los especialistas en, en productividad dicen que... La mejor forma de trabajo es single tasking instead of multitasking. Así que dice, el dedicarte a una tarea en vez de estar haciendo varias tareas a la vez. El trabajo profundo también es un trabajo que debe ser hecho sin distracciones, debe ser algo que debe ser hecho con un enfoque intenso y por la mayor eh, extensión de tiempo posible. ¿Cuáles son cuatro reglas que él dice que debieran tratar de hacerse para el trabajo profundo? En primer lugar, crear rutinas de trabajo profundo. Crear rutinas de trabajo profundo. Número dos, dice, tratar de enfrentar el aburrimiento. El adquirir la habilidad de concentración intensa es algo que muchos cerebros no están entrenados. Es algo que debemos entrenarlo a hacer poner nuestro cerebro a estar concentrado por mucho tiempo. Look at me, ¿verdad? Es como que, mírame, ponme atención, te estoy hablando. Y déme decirle, hable con cualquier persona hoy, tenemos un gran déficit de atención. La persona te está hablando a ti, está viendo las notificaciones, está haciendo multitasking. No hay, no hay. Eh, la gente no sabe manejar. Eh, la concentración y no sabe cómo enfrentar el aburrimiento de estar envuelto en una actividad profunda por mucho tiempo porque suena como algo muy aburrido. Y déjeme decirle: la mayoría de personas creen que el aburrimiento mata, el aburrimiento no mata, tú puedes sobrevivir y debes entrenar tu cerebro para hacerlo más productivo. Otra cosa que menciona él, y yo creo que ahí nos cayó a todos: el balde de agua fría. Este autor dice que debiéramos, si queremos hacer trabajo productivo profundo, deberíamos quit social media. Y él dice que la, los medios sociales son el ejemplo fundamental de una forma de vida superficial. Nos distrae y se vuelve adictiva. Dice, deep living don't go well with social media. Pero la mayoría de nosotros, ¿verdad? Eh, estamos trabajando y a la vez estamos envueltos en social media. Dice que esto impacta profundamente. Ve, déjeme decirle, gracias a Dios no existía social media cuando Josué estaba conquistando la tierra prometida, ¿verdad? Así que debemos darle gracias a Dios que aunque tenía distracciones, no tenía estas distracciones y no tenía que estar pendiente de cuántos likes le daban a, la, a las cosas que él ponía y tantas de estas cosas. Hoy día nosotros tenemos unos retos adicionales para enfrentar las cosas. Pero lo importante y a lo que quisiera volver es que el primer esfuerzo valeroso debe estar orientado en tratar de asumir con mayor responsabilidad nuestras vidas tener más control de nuestro tiempo, o un mejor manejo de él y usar más efectivamente ese tiempo para que sea productivo, para alcanzar las cosas que Dios espera que alcancemos, porque Dios tal vez quisiera darnos la tierra prometida, pero si no preparamos nuestra vida y la organizamos para hacerlo, lo que Dios quiere darnos no lo vamos a alcanzar. Necesita ser hecho eh, esfuerzos funcionales para hacerlo. Ahora, el segundo esfuerzo que Dios le dice, versículo 7, son los esfuerzos relacionados con el aspecto devocional. Así que el segundo esfuerzo es el esfuerzo valeroso devocional. Solamente, le dice Dios, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar a ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le está pidiendo ahora a Josué, déjame decirle, de todos los esfuerza y sé valiente, este es el más específico y el más significativo. En primer lugar, Dios le dice solamente, o sea, de todos los esfuerza y sé valiente, este es el más importante. Es más, no solo le dice que se esfuerce y sea valiente, eh, se, se le añade una expresión en, en hebreo el meot, sino que seas, dicen muchas traducciones, muy valiente y muy esforzado en hacer esto. Así que esta actividad que se va a decir eh, la segunda es la que demanda un mayor esfuerzo que las anteriores y el esfuerzo es en hacer lo que Dios dice y en que el libro de la ley dice no sea parte dice no se parte de tu boca, es algo de lo cual tú vas a hablar y es algo en lo cual tú vas a meditar, es algo que tú vas a compartir, pero es algo en lo cual tú vas a reflexionar también para ti. Dice, no no puede ser algo ocasional, tiene que ser algo que se haga de día y de noche. Y de decirle la vida devocional que que Dios le está diciendo a Josué que practique no la que hacemos, la que Dios está pidiendo requiere esfuerzo. Porque Dios está diciendo que se debe hacer diariamente y que no solo se debe hacer para consumo personal, sino para compartir con otros. Y que lo que se debe hacer, dice que se debe no simplemente leer, dice, tú debes meditar en esto. Y déjeme decirle, leer y meditar, dos cosas muy diferentes. Yo creo que la mayoría, bueno, y no, y no puedo decir la mayoría, varios cristianos leen la Biblia. No puedo decir que esa misma cantidad de cristianos meditan en la Biblia. Ahora, ¿qué está pidiendo Dios como esfuerzo a Josué? Y es el más importante de todos. Esfuérzate y sé muy valiente y muy esforzado en que este libro. Tú lo compartas y tú lo medites día y noche. Y déjame decirle: de todos los retos, de todos los retos que Dios le da a Josué, este es el reto más importante. Este es el reto que va a cambiar la perspectiva que Josué tiene de las cosas que él está viendo y la forma en cómo él va a sentirse respecto a sí mismo. Él necesita hacer eso diariamente porque dice que cuando lo haga, dice cuando Él haga todas estas cosas. Dice, entonces, dice, harás prosperar tu camino. Interesante la expresión, significa tendrás insight realmente, porque es chacal, que significa sabiduría, que muchos realmente lo traducen automáticamente, bueno, si eres sabio vas a prosperar, pero realmente la, la el primer, la primer aspecto que quiere destacar es que si haces esto, tendrás la sabiduría de saber qué hacer. Y si sabes lo que tienes que hacer, cuando lo hagas te saldrá bien y si te sale bien, pues te va a ir bien. Y por tal razón vas a prosperar. Pero el asunto es, la sabiduría para enfrentar el futuro, dice Dios, no está en ti, está en la palabra. Y si esa palabra tú la estudias, si tú meditas en esta palabra, esta palabra te dará la sabiduría para enfrentar los retos y al hacer, hacer las cosas con el insight, ¿verdad? con este conocimiento que la Biblia te ha dado, con esta sabiduría. Tú sabrás qué hacer cuando el momento así lo pida. Finalmente, eh, Dios invita a Josué a un esfuerzo valeroso que ya no es ni funcional, no es devocional, sino que es emocional. Mira que te mando, y interesante, las traducciones en inglés traducen mejor el hebreo, porque en el hebreo hay una pregunta. ¿Acaso no te he dicho, sería la mejor traducción, que te esfuerces y seas valiente. Y ahora se le dice lo que no debe hacer. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde tú donde quiera que tú vayas. El tercer esfuerzo que Josué tiene que hacer es un esfuerzo para mantenerse emocionalmente en el lado correcto es aprender a controlar sus emociones. Y déme decirle, tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y yo creo que la pandemia, ¿verdad? Dicen que la la naturaleza de mucho de nuestro cerebro es hacia la entropía, especialmente cuando no está haciendo nada. Se va hacia el lado oscuro, ¿verdad? Y pensamos a veces en las cosas negativas, en las cosas malas que podrían pasar. Tenemos que entrenarnos, tenemos que entrenarnos para controlar nuestras emociones, Filipenses 4:8 dice, por cuanto todo lo justo, todo lo noble, todo lo honesto, dice, en estas cosas pensad. Pero es decirle, tú tienes que intencionalmente llevar tu mente a esos lugares y no va a ir naturalmente ahí. Ahora, la palabra de Dios te puede ayudar a llevar tu mente a esos lugares si te estás alimentando de ella. Pero si no te alimentas de ellas, tu mente no va a caer naturalmente a esos lugares. Tú tienes que. Por eso el, el más importante es el segundo. Esfuérzate en alimentar tu mente con la Biblia porque va a ayudar a tu mente a inclinarse más al lado de la fe, de la esperanza, que al lado triste, pesimista y negativo de las cosas. Porque tú tienes que esforzarte en mantener tu mente sana. No podremos enfrentar el futuro, como Josué no podrá enfrentar el futuro, si no aprendemos a pensar mejor y a sentir mejor sobre nuestras emociones. Porque cuando permitimos que el temor, que es lo que le, le dice Dios, no temas, eh, permitimos que nos domine, eh, esto puede llevarnos a la parálisis de la acción. Y vea qué interesante que a las personas a las cuales Dios le dirige esto de no temer y desanimarse son estas mismas personas, son personas que están enfrentando una tarea trascendental, arriesgada y humanamente imposible. El peligro es que los miedos, los sentimientos de insuficiencia y las dudas, que son las cosas que surgen, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolver tantas cosas? Usted se ha puesto a pensar. Vea, estamos en el contexto de las escuelas, de las universidades. Han sufrido un impacto fuerte. Vea, los hospitales. Hay, y déme decirle, y son de los lugares que todavía hay algo de trabajo. Otros, otros tipos de negocio están peor que las escuelas y los hospitales. La gente no sabe cómo va a enfrentar el futuro, cómo va a sobrevivir, cómo va a pagar las cuentas. O sea, lo que estoy diciendo, hay razones humanas para tener miedo, para tener dudas y para tener temor. Hay razones humanas válidas y suficientes, pero la única forma en que podemos superarlas es, es llenar nuestra mente de fe, de esperanza de saber que aunque esas cosas son reales, Dios también es real. Y así como ayudó a Josué a superar esos problemas que parecían humanamente imposibles, Dios nos dará la misma capacidad para hacerlo también hoy. Finalmente. Eh, todos nuestros esfuerzos futuros eh, descansan sobre la promesa de la compañía de Dios. ¿Por qué sabemos que podremos hacer frente? Porque Él ha prometido no abandonarnos ni desampararnos nunca. Así que Dios ha prometido su compañía y ha asegurado la victoria. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar de esa promesa? Bueno, Dios demanda de nosotros esfuerzo. Esfuerzo en, en tratar de, 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 de vivir una vida un poquito más organizada hacia ese propósito, al propósito de Dios. En esfuerzos devocionales, ¿verdad? En buscarlo diariamente, en buscarlo intensamente. Y finalmente, en, en, en esfuerzos valerosos emocionales. No permitir que el temor, la duda y los sentimientos de incapacidad eh, nos dominen. Decía este famoso teólogo suizo, la valentía es el temor que ha dicho sus oraciones. Necesitamos en medio del temor del presente confiar el presente y el futuro en las manos de Dios. Finalmente Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos, no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si es así, creo que pudiera Dios hacer de nosotros lo que recomienda este autor, Dios podrá hacer de nosotros personas que son inquebrantablemente valientes, obstinadamente valerosos, porque han puesto su confianza y su fuerza en las manos de Dios. Que Dios te bendiga.